Hey, ¿qué tal? Ya regresamos a regresamos con lo que, bueno, nos habíamos quedado en la sesión anterior con la parte de que ya estábamos en blanco y negro. Hice unas modificaciones con respecto a blanco y negro. Quería verlos aquí para que, más déjame lo encuentro, déjame lo encuentro y lo vemos. Okay, regresamos a la parte donde nos habíamos quedado en la presentación de blanco y negro. Nada más que aquí hice algunos cambios. Espérenme, déjenme apago el ventilador. Nos habíamos quedado en la parte de blanco y negro, ¿no? Que habíamos quedado cómo se veía sobre fondo blanco y sobre fondo negro. Aquí nada más me permití hacer unos cambios, principalmente en la parte de la letra. Bueno, arreglé la parte del corte de aquí, de la división de la A y la división de lo que va a ser la representación de la letra A con la M, ¿no? Digo, finalmente. Y nada más al contorno, el objeto gráfico que está seleccionado es la parte donde los hice un poquito más pequeños para que se viera como destello. Si lo vemos ya desde una perspectiva mucho más atrás, está como en tres capas, se puede decir, que era lo que yo quería que quedara. Digo, casi quedó como lo habíamos dejado en la parte de acá atrás. Nada más. Este objeto fue el que cambié, el que reduje un poco, ese que separé, lo reduje y lo ajusté un poquito más al centro, el tamaño del de abajo, para que diera ese efecto de como si estuviera como en tres capas, ¿no? Al frente el imagotipo, el isotipo, isologo, perdón. Al contorno, que sean como que formando el círculo del sol,
Y los dos, las dos, objetos en negro, en donde vemos que son como si fueran los destellos del sol. Y bueno, pues aquí lo que vamos a poner ahora, bueno, el texto de Amanecer Mexica, simplemente nada más le di el espacio entre las letras y les puse unos como cerrando o haciendo, poniendo más esencia en el texto, ¿no? Aquí lo único que me faltaría sería poner un posible eslogan, que es el grito de guerra, le llaman en algunos lados. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer entonces es copiar. Ahorita vamos a continuar con hacer lo que son los tamaños, 27, 94, sí está bien. Los tamaños con respecto a ponerlo primero en presentar en negro y blanco. Y luego ahorita vamos a ajustarle los colores. Asignarle los colores al objeto, para también presentarlo sobre los colores de fondo, aparte del blanco y negro, ya que esté, para poder presentarles las siguientes, se puede decir, algunos eran nada más mostrarles. 21-59, 21-59, 21-59. Ok, aquí lo que vamos a hacer es. Ponerlo en relleno en negro. Ah, 255, 255, 255. Ok, miren, les puse un color y me da otro. Vamos a centrarlo. Se va en negro. Y ahora sí vamos a control C, control B. Miren ahí cómo se ve en blanco y negro. Aquí le vamos a quitar ya las guías circulares. Este rectángulo vamos a. Están ya los dos.
podemos verlo. Blanco. No sé si va en blanco y este es el que va en negro. En negro, en negro. En negro. Aquí vamos a ver. Ponerlo en blanco. En blanco. En blanco. Y en blanco. Frente. Así es como quedaría la primera presentación en blanco y negro a partir de este logotipo, que bueno, dándoles una justificación, pues tiene con tres capas, ¿no? La parte de hasta atrás, que son los cuatro resplandores, se puede decir, representados con ese objeto. El del más chico, que son, bueno, sabemos que el sol desde el centro se ve más naranja o más amarillo, depende de la hora del día, y se va haciendo mucho más, las haces de luces, de luz, se van haciendo más delgaditos, ¿no? Alrededor. Eso representaría el círculo que sigue o la capa siguiente, representaría el sol, de alguna forma, utilizando glifos. De acuerdo a la cultura mexica, y el centro, pues es un centro, la AM o el amanecer mexica, que va a ser el isólogo que cae sobre el centro del sol, ¿no? No lo quise poner circular porque para no darle, para hacerlo mucho más dinámico y un toque no tan, bueno, se supone que si hacemos los objetos, los objetos gráficos como vienen, que son cuadrados, circulares, redondos, como que hasta hay una frase que dice, ¿no? Es que hasta hablando del carácter, ¿no? De una persona, es que el jefe es muy cuadrado, ¿no? O el compañero o tal persona, como que tiene su forma de pensar muy cuadrada, como que no es tan flexible.
Y bueno, a eso se refiere a que por eso quise hacer el centro un poquito como un tipo óvalo, un objeto amorfo, porque no es ni circular, ni cuadrado, ni redondo. Simplemente tiene una forma que es como una plasta que representa el centro, ¿no? Y encima, pues en el centro está la parte importante que es Amanecer Mexica, que es lo que representa, ¿no? Aquí ya está representado en blanco y negro. Vamos a jugar ahora con los colores, haciendo Y ahorita nada más para presentárselos a ustedes, pero lo vamos a pasar a otro programa en donde esto nada va a ser como que los básicos, ¿no? Lo voy a presentar ahorita aquí sobre los colores que tenemos de hecho, deja abro la. ¿Cuánto mide esta? 21.59. 21.59. Recuerde que estamos trabajando sobre un. $27.94, perfecto. Aquí vamos a abrir la lista de colores o la paleta de colores. Lo puedo hacer de varias formas, pero este es el que más como que me gusta más porque aquí capto los colores con un control varios fondos. Se puede decir, habían cuatro tonos de primero va a ser el gris. Bueno, no es un gris, es un blanco de la gama de blancos que tenemos. No es exactamente un blanco, tiene un tinte violeta o púrpura al final. Este no es. Este de acá arriba sí. Acá vamos a poner el naranja.
Sí, el morado. Este lo vamos a bajar. Bueno, se lo vamos a hacer tantito por acá. Este lo vamos a subir. Este lo vamos a poner acá y luego lo vamos a bajar. Sale. El primer color, que es como un tipo beige, se desprende del naranja, es un color terciario, se puede decir. Que bueno, no voy a explicar aquí lo que son los colores primarios, son el RGB, el red, green y el blue, el rojo, el verde y el azul. Esos son los colores primarios en una paleta de colores o según la teoría del color. Y así los colores secundarios son a partir de esas mezclas de esos tres colores, y así se van hasta los terciarios, y de eso se hacen gamas de colores. Y así es como se va escogiendo los tonos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es agrupar esta capa. Bloquearla para no moverla. Acá vamos a control C, control B y vamos a traerla al frente. Vamos a traerla al frente. Sí, debería verse bien ahí. Control G, control C, control B. Vamos a ponerla de este lado. Control C, control B. Vamos a medir que estén alineados de alguna forma. Alineado. Aquí vamos a corregir los fondos que tenemos aquí con, por ejemplo, este objeto tiene un trazo blanco que no debe de ir. En algún caso sí, cuando por eso se tiene que dejar de alguna forma orgánico, orgánico, dinámico. Que no se tenga que editar tanto, que así como lo ves, como se lo vas a mandar al usuario, muy, muy pocas, bueno, en mi experiencia,
Muy pocas veces me tocó la parte de que una persona llegaba con su manual, ¿no? Porque a veces a la hora de imprimir, les digo, siempre tuve ese problema con muchos diseñadores, porque a la hora de imprimir decían, es que ¿por qué no me salen los colores? O a veces no, desafortunado o afortunadamente nunca traían su tabla de Pantone, ¿no? Yo tenía una, pero no era la que, bueno. Me dieron vuelta ahí, me robaron y me quitaron la. Me robaron mi pantonera. Lo que quiero hacer aquí es cortar. Es cortar. Exacto, eso era lo que quería. Y iba a quedar solo. Perfecto, exacto, eso es lo que quería. Eso era lo que quería. Bueno, aquí vamos a quitarle el trazo también. Aquí vamos a. Okay. Creo que ahí quedó. No se ve tan mal, digo, no sé, esto sería lo que yo le presentaría de inicio a un cliente, al usuario que me pidió esto, y de ahí a lo mejor hacemos algunas modificaciones de acuerdo a su perspectiva y lo que vea, ¿no? Ahorita vamos a, digo, finalmente todavía no. A partir de ya estos objetos gráficos, este imagotipo que ya creamos, lo vamos a pasar a Photoshop, ya un imagotipo ya editado. Y vamos a ser sencillos para no perdernos tanto en esto. Vamos a ahí están sobre los colores. Ahora ya nada más me faltaría
Me faltaría nada más montarlo. Ahora sí que jugar con los colores, con el logotipo y los colores. ¿En dónde vamos a duplicar? Control B. Y hablar por 3. Vamos a editar esto. Por ejemplo, aquí. Aquí vamos a quitarle luz. Los contornos. Debe de haber una forma de quitárselos todos completos, pero les digo que estoy experimentando. Lo he estado probando desde hace un mes. No me había puesto a hacer cosas así tan que lo esté ocupando casi todo el día, como antes usaba Illustrator. Por eso es de que no me sé los comandos. Estoy en de alguna forma experimentándolo, tratando de saber cuáles son los comandos, porque no son los mismos. Aquí. Y así nos vamos a ir haciendo contraste de los tonos hasta que descubramos todos cómo se ven con toda la. Yo los he hecho, por eso ahorita lo estoy haciendo. Yo me adelanté nada más un poquito que no grabé lo que les había comentado al principio, ¿no? Por ejemplo. Darle el tono de eso es blanco blanco, pero lo que yo estoy tratando de hacer es
Así es como quiero que se empiece a hacer todos los. Y aparte, me gustó mucho los acabados aquí en esta. Los acabados. Bueno, sí, los acabados. En esta parte de aquí, en la esquinita. Se ve como si estuviera agarrado del fondo. Por esta parte de aquí que se ve como si fuera hacia atrás, este como que está montada sobre el fondo anaranjado y esta parte de acá. Me gusta ese efecto que quedó, que se ve como si estuviera amarrado, ¿no? Al centro del sol, al centro del solecito. Y acuérdense que vamos a leer ahorita el. La representación, bueno, de lo que significa, ¿no? Se ve es una marca, al menos en el primer fondo sobre el color terciario, que es como un tipo beige. Se ve no se ve un color así cuadradón, como negro y blanco. Finalmente sí se ve, al menos en mi perspectiva, digo, esto es lo que o al menos en algún trabajo, así es como de alguna forma se presentaría, o justificarlo con respecto a la parte de lo de la marca joven y marca, lo que es la esencia de la marca, ¿no? La personalidad de la marca. Aquí, por ejemplo, en la parte de la marca. Recuerda la voz de la marca. Bueno, dice, se debe de comunicar los pilares sobre los cuales se construye la identidad corporativa, como su filosofía, valores, personalidad y tono. Bueno, ya les había explicado de esta persona, ¿no? Que es fanática de ir a acampar, del senderismo, del trekking, del hiking, del alpinismo, que de repente el fin de semana se va. Hace sus actividades a lo mejor de viernes a domingo o nada más de sábado para, o hasta nada más de un día, ¿no? De sábado en la mañanita para regresar en la noche o de un día para otro. Pero finalmente esa es como que la personalidad de la marca, ¿no? Ahí ya le vamos dando lo que el usuario o que el tratando de transmitir ese ímpetu de la marca, esa juventud. Dice, la voz de Amanecer Mexica debe ser consistente en todos los canales de comunicación, desde las redes sociales. Bueno, eso es claro que sí. Al utilizar un lenguaje cálido, inspirador, auténtico, la marca puede crear una conexión emocional duradera con sus consumidores y convertirse en un símbolo de belleza y riqueza de México. Y el eslogan, o donde podemos sacar el eslogan es, perdón, cada sorbo es un viaje a través de los paisajes. Cada sorbo es un viaje a través de los paisajes más hermosos de México. Descubre el sabor de la aventura con Amanecer Mexica. Eso es como que la personalidad. Digo, aquí sacamos todos los de aquí. Utilicé o me inspiré en algunos glifos de la sol azteca. Digo, aquí es otro sol más original. Aquí nada más estamos modernizándolo. Los colores, ya les había comentado que ya los habíamos escogido.
son estos con los que estamos trabajando. Más adelante vamos a ver cómo utilizamos los colores más brillantes, en qué parte van los colores más brillantes. La composición contiene las normas básicas de diseño que reflejan la intención de la marca. Ayudan a crear una disposición visual distintiva. Y como pueden ver, o sea, dan mucho contraste, muy buen contraste, podría decir yo. Los colores, yo todavía no montamos los demás, sobre el morado, sobre el púrpura, sobre el anaranjado y sobre el terciario, este blanco que se desprende del morado, ¿no? Que tiene así unos tintes morados. Y bueno, este es como que ya quedó el primero. Aquí nada más exportamos los colores de diferente forma, que es lo que vamos a hacer a continuación, para aquí vamos otra vez a desagrupar todo. Vamos a ponerle los colores de vamos a seleccionar lo más que se pueda. Después nos vamos más específicos. Aquí pues me acuerdo que traía, ¿no?, unos contornos que no deberían de ir. Me está gustando, me está gustando cómo se ve, principalmente por los contrastes que hace. Ahora imagínenselo montado en un vaso, imagínenselo montado en el empaque donde va a ir el producto, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Y aquí no va a ser blanco, vamos a ponerle el tinte de este. Y este vamos a poner morado. Estos letreros los vamos a poner de color de este. Este, como qué tal, cómo se ve. No se ve mal. Me gusta también. Ay, a veces siento como que no me pongo tan difícil. Pero
agrupar. Vámonos con esto nada más. Aquí este no quedó bien, ¿por qué? No sé. A lo mejor lo tengo muy, muy largo. Está muy retirado, por eso no lo estoy cambiando exacto. Era lo que tenía. Aquí quitamos este. Este más este, más este, más este. Más este, más este. Recuerden que es un ejercicio de cómo se vería, cómo es trabajar un proyecto así de alguien que, algún usuario o algún cliente que quiera de alguna forma tener esa experiencia. Esta es la forma en la que podría ser una semejanza de su... de cómo trabajaríamos un proyecto, pues de para algún cliente, algún usuario, ¿no? Digo, finalmente varía mucho, digo, no, o sea, hacer una marca de café. Estuve yendo a ver en la semana algunas marcas de café. Bueno, fui aquí al súper. Y los empaques eran... Había unos que sí, de plano, no, nada que ver con café. Digo, todos dicen casi lo mismo. Café de altura, café orgánico, café primera clase, expreso no sé qué. O sea, como es un producto muy complicado, diría yo, de vender, ¿por qué te escogerían, no? Es lo que siempre me... Lo que uno se debe de preguntar. ¿Qué otro contraste tiene que hacerse? Aquí está sobre... Aquí puede ser morado o naranja.
lado, puede ser. Morado, podría ser naranja. Podría trabajarse hasta algunos degradados, ¿no? En caso de que el usuario quiera o se tenga que hacer, se podría tomar unos degradados tanto para impresión, ahorita porque ya se puede, pero hace algunos años atrás no era tan factible hacer algo así. A lo que me refiero, que tuviera degradados, ¿no? De hecho, hasta se veía mal, o casi nadie diseñaba con degradados, porque era muy complicado hacerlo con serigrafía, que era la... una de las principales... Aquí, ¿de qué color lo dejaré? Naranja, vamos a dejarlo naranja, a ver qué. O morado. O naranja, porque aquí ya tenemos... A lo mejor para ustedes esto se ve aburridísimo, pero créanme que cuando empiezas a crear desde cero, es algo de lo cual me gustó mucho el diseño, el poder crear desde cero es algo maravilloso, podría decir yo, ¿no? O sea, por experiencia, y creo que todos tenemos ese poquito artístico, ese poquito filósofo. Bien, aquí, como ven, a partir de aquí yo ya mandaría a, de hecho, pues pondría a cambiarse, ¿no? Digo, aquí lo único que hice, estoy jugando con los colores para hacer una presentación. Lo siguiente, bueno, aquí ya voy a definir algunos colores, algunos, bueno, importarlo ya como imagen para poder editarlo, para hacer unos mockups o hacer una presentación, principalmente ya con... Hay otro software que utilizo que se llama... de la misma línea de Affinity, que se llama Affinity Photo, que es una se asimila a lo que es lo que es la a Photoshop. Es lo más similar que he visto que tiene este software, que tiene mucho que ver con... A lo mejor cambia los iconos y un poco, pero casi todas las funcionalidades las tiene de Photoshop. Y aquí, pues, aquí lo único que tendría que empezar a editar son estos
Son muchas bolsas, créanme que son muchas bolsas. Pero seguiría eso, ¿no? Seguiría. A ver, abrir. Si se alcanza a ver aquí todos los elementos de café. Aquí ya tengo algunas imágenes que corté, que son las se convirtieron en PNG, que las edité para poder utilizarlas como objetos gráficos para tanto para el sitio web que vamos a construir más adelante, ya para terminar este proyecto, este mini proyecto que sí está un poquito largo. Ya vi que nos vamos a aventar otro. Bueno, en lo que es Figma y hacer el wireframe, creo que en una sola sesión lo podemos hacer, o en dos. Y ya para empezar a hacer el sitio web, es algo a lo que quiero llegar porque es un reto que quiero cubrir. Por ejemplo, aquí ya había hecho yo un. Se alcanza a ver ahí, ¿no? Vamos a poner el logotipo o el imagotipo en un empaque, sobre un empaque, hacer como que las presentaciones de cómo se vería en una playera, en el empaque, en qué más, en tarjetas, en qué otra cosa, déjenme les digo, en qué otra cosa había visto. Acá había más, a ver, ¿dónde está la foto? ¿Cómo se llaman todas estas? Bueno, aquí tenemos, bueno, las tarjetas en un vaso, en un termo. Son como seis objetos que ya lo veríamos en la siguiente. En la siguiente sesión, que sería ya la 6, la sesión 6 es donde vamos a empezar a utilizar todo esto, ya que tengamos nuestros objetos ya personalizados, se podría decir. Ahora sí nos iríamos a Publisher, que es otro software parecido a ay, ¿cómo se llama? En la suite de Adobe, que es parecido. Se me fue el nombre, pero bueno. Publisher es uno que es para, como para hacer presentaciones, como para más enfocado a la impresión para el diseño de papelería. Y es donde vamos a utilizar todos estos objetos que vamos a crear. Acá, en la próxima nada, vamos a ver, vamos a integrar, ahora sí que el imagotipo, y vamos a empezar a diseñar los empaques, vamos a empezar a hacerlo una imagen de cada uno de estos para después montarlo para una presentación. Nos vemos en el siguiente video. Qué bueno que vieron este. No se vayan. Bye.